Heads up, people. The Reich is the refugees on the run, and they're heading this way. Hold the line here. We need to give them a chance to make it to safety. Get airborne, gentlemen. Reichsmen accessing data. You must protect. The androids pray. Give it to me. Not a chance. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de las cuatro series de DC, The Flash, Arrow, Supergirl y Legends of Tomorrow. Bueno, se confirmó que el crossover de dos noches que se emitirá el día 27 y 28 de noviembre se tratará sobre Crisis en Tierra X. Sacaron este artwork ayer y está genial. Me encanta cómo se ve, gente, está buenísimo. Como pueden ver, tenemos a Flash, a Firestorm, a Heatwave, a Atom, a Sari, a Killer Frost, a Vibe, a White Canary, a Mr. Terrific, a Vixen, a The Ray, a Supergirl, a Black Canary, a Green Arrow y a Willow. Bueno, como habrán notado, tenemos a Sari. Sari será la nueva leyenda que veremos en la tercera temporada de Legends of Tomorrow, la cual yo ya hice un video explicando quién es ella en los cómics, así que bueno, si quieren ver ese video se los voy a dejar ahora mismo en una de las tarjetas. Y bueno, gente, confirmado al 100%, Kaylin será Killer Frost. Y será buena porque podemos verla del lado de los buenos en el póster, lo cual genial. Me encanta, llevo pidiendo esto desde la tercera temporada de Flash, que quería ver a Caitlin con sus poderes, pero que sea buena. Y lo vamos a tener, gente, me encanta, genial, genial. Ya quiero ver esta nueva versión de Caitlin porque va a estar buenísima, va a estar muy pero muy divertida. Y bueno, gente, como pueden ver tenemos a un nuevo miembro, tenemos a The Ray. Y ayer confirmaron que el actor Russell Tovey, más conocido por la serie Quantico, será el encargado de interpretar a The Ray, tanto en la serie animada como en el crossover. Ahora, para los que no sepan, el actor es homosexual y se encargará de interpretar a un superhéroe que también tiene esa misma orientación sexual. Raymond Terrill, su personaje, es descrito de este modo: un reportero que descubre un grupo de científicos del gobierno que se encuentra trabajando en un proyecto secreto que convierte la luz en un arma de destrucción masiva, pero antes de que pudiera destaparlo, el líder del grupo expone a Ray a una bomba de luz genética que no le mata, pero le da la capacidad de controlar la luz. Más o menos este superhéroe tiene, ¿vieron de, cómo se llama? Doctor Light, cuando la vimos al principio de la segunda temporada de Flash. Bueno, tiene más o menos estos poderes, pero este de Ray es más poderoso, así que bueno, pueden guiarse más o menos por ahí de qué se tratarán sus poderes. Si no, pueden ver la serie animada que saldrá, que se llama Freedom Fighters, de Ray, que de Ray, bueno, será el protagonista. Y pueden ver ahí, le estoy poniendo ahora mismo unas
unos clips, me imagino, de fondo, pueden ver los poderes que tiene, ¿no? Y la verdad que me gustan. Continúa diciendo la descripción de The Ray. Con estas habilidades, descubre que puede hacer algo más que informar de la injusticia, detenerla. Por eso mismo se hará llamar The Ray y será reclutado por el tío Sam y los luchadores de la libertad para luchar contra la violencia y la opresión donde se presente. Así que bueno, gente, The Ray es un personaje que me intriga mucho, la verdad que no lo conocía antes. Y bueno, gente, al actor Russell Tovey no lo conocía, así que bueno, si ustedes lo conocen, háganmelo saber en los comentarios y díganme si es un buen actor. Bueno, gente, el dibujante de este artwork se llama Phil Jiménez y podemos ver que lo que hizo es un trabajo impresionante, muy pero muy bien hecho. También podemos ver que el centro de atención será la boda West Allen. Salió una sinopsis del crossover y se las voy a leer a continuación. Con todos los héroes en la ciudad para celebrar la boda de Barry e Iris, villanos de Tierra X irrumpen en las festividades con mortales intenciones. Así que bueno, gente, esa es toda la sinopsis que tenemos del crossover por el momento. Imagino que cuando nos acerquemos más a la fecha van a revelar una más extensa. Así que bueno, por el momento podemos ver que los villanos de Tierra X, que ahora vamos a hablar de ellos, interrumpirán la boda de Barry e Iris. Ahora, yo me pregunto, sabemos que el crossover será que empezará con Supergirl el día 27, continuará con Arrow esa misma noche, y después el día 28 tenemos la parte de Flash y Legends of Tomorrow. Pero a ver, el crossover empieza con Supergirl, entonces si vemos una boda y los villanos de Tierra X interrumpirán esta boda, podemos asumir que se intentarán casar en el episodio de Supergirl, pero todo saldrá mal. Ahora, me da mucha intriga saber cómo llegan todos a juntarse, ¿no? Posiblemente Barry viaje a la tierra de Supergirl, le diga: bueno, vení a Tierra 1 que vamos a celebrar una boda, estás invitada, y la lleve a Alex, porque sabemos que Alex y Kara van a ser el centro de atención del crossover. Y bueno, algún otro personaje de Supergirl posiblemente esté en el crossover, ahora mismo no recuerdo. Pues ojalá que esté Martian Manhunter y Superman, pero bueno, por el momento no lo sabemos. Pero bueno, irán a Tierra 1 y ahí es cuando veremos a los de Tierra X. No creo que veamos a los de Tierra X en Tierra 38, porque si se casan, como dije, eso lo veremos al principio del crossover. Y el crossover empieza en la Tierra 38 con Supergirl. Pero bueno, tenemos que esperar y averiguarlo. Gente, básicamente vamos a ver las versiones malvadas de nuestros héroes en este mega crossover en Tierra X. Así que va a estar genial. Y después de que pase todo el tema de que interrumpen la boda de Iris y Barry, los héroes viajarán a Tierra X, eso es lo que pienso yo. Y bueno, gente, vamos a hablar un poco sobre este artwork que está genial. Vamos a hablar sobre los personajes, porque hay muy, pero muy interesantes, la verdad. A ver, yo no tengo idea de esto, no tengo mucha idea de los cómics, así que bueno, discúlpenme si no le expliqué muy bien, pero bueno, Morfo ayer subió un video, me imagino que él explicó mucho mejor el tema de los cómics, de los nazis y todo el tema este, así que bueno, pueden ir a ver su video después de ver este si quieren. Empezando por arriba en el artwork, podemos ver a Firestorm, bueno, una leyenda. Podemos ver a The Ray, que al parecer no te pone con quién pelearía, pero bueno, me imagino que falta gente, acá falta gente. Por cierto, antes de seguir, como podrán ver, falta Kid Flash, falta Speedy, falta Felicity, pero bueno, esos personajes no se confirmaron de haber sobrevivido en la isla. Tampoco está Deagle, así que bueno, pues por eso no los pusieron, pero les puedo asegurar que Deagle y Felicity sobrevivieron a la isla de Lian Yu. Bueno, no sé si Deagle, ojo, porque no lo está mostrando en muchos trailers, así que... Pero bueno, Felicity sí, porque se filtraron fotos del set del séptimo episodio el otro día, así que Felicity sobrevivió, no se preocupen. Pero Speedy y Deagle, está la duda ahí, ¿no? Y bueno, Samantha sabemos que ya murió. Pero bueno, que me voy de tema. Podemos ver a Firestorm, a The Ray, podemos ver a Supergirl que estará peleando con Over algo, me imagino, se llama así, no me acuerdo bien el nombre, Overgirl o Overwoman, discúlpenme, pero se llama algo así, ¿ok? La villana de Supergirl de Tierra X, discúlpenme, pero sé que empieza con Over. Después tenemos a Green Arrow que al parecer estará peleando con un arquero villano, ¿no? Un arquero malo. Y al parecer, bueno, antes de seguir, a ver, que me pierdo. Supergirl, bueno, Melissa Benoist y Steven Amell habían confirmado que iban a tener nuevos trajes en las nuevas temporadas. Y acá tenemos estos nuevos trajes. Se referían a los trajes de sus versiones malvadas de Tierra X, lo cual está genial. Así que bueno, gente, esa puede ser una versión malvada de Oliver Queen, que podemos ver a Green Arrow acá peleando, lo cual me intriga mucho porque nunca vimos a Oliver actuando como malo. Pudimos verlo más o menos en la tercera temporada cuando
iba a ser el heredero de Ra's al Ghul, pero no fue tan malo, ¿no? Lo que sí vimos es a Barry y a Supergirl. A Supergirl la vimos en la primera temporada como mala y a Barry como Savitar. Así que bueno, gente, continuando, podemos ver a Barry que estará peleando con su yo malvado, digamos, que también es velocista. Tampoco sé el nombre de los cómics, ya les dije que yo no estoy muy familiarizado. No estaba pensando mucho hacer este video porque no estoy muy familiarizado con los cómics, pero ustedes me lo pidieron en los en el grupo de Facebook. Así que bueno, lo hice por eso más que nada, lo hice porque ustedes me lo pidieron. En el artwork podemos ver a White Canary, la verdad que no revela nada. Podemos ver a Killer Frost, esto me encanta que veamos a Krillin como Killer Frost del lado bueno, va a estar genial eso. Tenemos a Wildog, tenemos a Black Canary, después tenemos a Mr. Terrific. Podemos ver a Sari, que no puedo mencionar su nombre porque, bueno, le estoy poniendo ahora mismo I Am, se llama así, ahí pueden ver en pantalla cómo se llama. No lo puedo poner porque YouTube es una de las palabras negras de YouTube, ¿ok? No soy racista, lo llaman así. Es una de las palabras negras de YouTube que no se puede decir. Y bueno, podemos ver a Vibe. Y bueno, atrás de Barry podemos ver a Captain Cold. Así que es la gran sorpresa, Captain Cold formará parte del crossover, lo cual, genial. O sea, esta fue una gran sorpresa para muchos. Y bueno, terminando, tenemos a Barry e Iris con su ropa de compromiso, ¿no? Y bueno, gente, ya para terminar, podemos ver que hay un nuevo arquero que muchos dicen que puede llegar a ser Prometheus. Adrian Chase había dejado caer de que es posible de que iba a volver. Y puede ser que esto sea posible, ya que Prometheus fue un villano muy pero muy bien recibido en la quinta temporada de Arrow. Y que lo traigan de vuelta estaría genial. Sería la versión de Prometheus de Tierra X. Posiblemente no se llame Prometheus, pero el actor Josh Segarra seguramente sea el que lo interprete. Lo cual va a estar genial, gente. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir del crossover en Tierra X que veremos este año. Espero que les haya gustado este video. Les recomiendo ver esta nueva serie Freedom Fighters, próxima a estrenarse no sé qué día, pero bueno, se va a estrenar en CW Seed. Así que bueno, más que nada para ver los héroes de Tierra X. Yo me imagino que les habré puesto unos clips a lo largo del video y al principio. Así que bueno, más que nada para que se den cuenta de qué se tratará, ¿no? Porque esto es lo que vamos a ver en el crossover de dos noches. Iba a decir de cuatro noches de nuevo, pero no, es un crossover de cuatro noches. Perdón, de dos noches, otra vez que me confundo. De las series de DC de la Arrowverse, lo cual va a estar genial. Ya no puedo esperar más para el 27 y 28 de noviembre. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Espero que sea el mejor crossover jamás hecho. No se preocupen mucho por el tema de la boda de Barry e Iris, porque no va a ser una gran cosa, ¿ok? Se van a intentar casar en el primer episodio y después se van a terminar casando en el último. Es obvio que cuando derroten a los villanos de Tierra X, se van a casar en el episodio de Legends of Tomorrow, que es el último que veremos del crossover este. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse al canal si todavía no lo están. Díganme en los comentarios si están emocionados por este nuevo crossover. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!